Buenos días a todas, a todos. Permítanme que inicie esta rueda de prensa agradeciendo al ministro Bulling el empeño personal que ha puesto en la celebración de este encuentro, que ya les anuncio, hemos cerrado con el compromiso de reforzar la cooperación policial entre nuestros respectivos países. Dobar dan, započet ću ovu konferenciju za štampu time što ću lično zahvaliti ministru Vulinu na njegovom ličnom nastojanju da se ostvari ovaj sastanak i mogu vam reći da smo se obavezali da ćemo proširiti i produbiti našu saradnju između naših policija. La colaboración de España y Serbia en la lucha contra las redes internacionales de narcotráfico nos acaba de ofrecer unos resultados tan positivos que hemos creído oportuno presentarlos. Saradnja između Španije i Srbije, naročito protiv mreža trgovine drogom, dala nam je izuzetno dobre rezultate i smatramo da je važno da se oni prezentuju. Permítanme también que agradezca la presencia aquí de la directora de la Guardia Civil, de María Gámez, y de los mandos, entre ellos el DAO, de la Guardia Civil y del Servicio de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Serbia, los dos cuerpos que han cooperado y colaborado en la operación aludida y de la que haremos una referencia. Zahvalio bih naročito na prisustvu generalnoj direktorki civilne garde, kao i pripadnicima civilne garde i pripadnicima snaga za borbu protiv organizovanog kriminala Srbije, koji su direktno učestvovali u ovoj operaciji o kojoj ćemo nešto više reći. También quiero agradecer la presencia y el acompañamiento tanto de José de la Mata como de Carmen Baena, miembros de la delegación española en Eurojust. Također želim da zahvalim prisustvu kako José de la Mata, tako Carmen Baena, predstavnicima Španije u Eurojustu. Y la de Jean-Philippe Lecouf, director de operaciones de Europol. Y Jean-Philippe de Vuhu, director operacija Europol. Y gracias, por supuesto, a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria. Y, na kraju, hvala, naravno, medijima, što su došli na ovu konferenciju za štampu. Como les decía, la reunión con mi homólogo Bulling, ministro Bulling, y los miembros de su equipo tenía como primer punto analizar los resultados de la operación Miticas. Dakle, kao što sam već spomenuo, moj sastanak ovde sa ministrom Vulinom je bio kao prvo da se analiziraju rezultati operacije Nitikas. Una investigación conjunta de la Guardia Civil y del Servicio de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Serbia. To je bila zajednička operacija civilne garde i Agencije za borbu protiv organizovanog kriminala Republike Srbije. Organización criminal dedicada al cultivo de marihuana en España. Radilo se o kriminalnoj organizaciji koja se bavila uzgajanjem marihuane u Španiji. Su posterior distribución en distintos países europeos y el definitivo blanqueo del capital ilícitamente obtenido en Serbia. I naknadnu distribuciju marihuane u evropskim zemljama i konačno pranje novca stečenog ovom trgovinom i distribucijom u Srbiji. Es una investigación que se inició en el año 2019, concluyó en el año el pasado 28 de junio. Ovo je operacija koja je započela 2009. godine i završila je ove godine 28. juna. Es la primera vez que se constituyó un equipo conjunto de investigación entre España y un país extracomunitario. I ovo je prvi put da je oformljena zajednička istražna ekipa Španije i jedne zemlje izvan Evropske unije. Por parte española, la operación se judicializó y fue coordinada por el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Huesca. Što se tiče Španije, mi smo, dakle, ovu istragu je vodio prvostepeni i istražni sud broj 2 u Hueski. Referir cómo la constitución de una cooperación a través de un equipo conjunto de investigación es la manifestación principal de la confianza y de la cooperación entre dos países.
Želio bih da kažem da je upravo formiranje ovakvih zajedničkih timova predstavlja dakle puno povjerenje između dvije zemlje. A lo cual quiero agradecer también y como tanto Europol como Eurojust que sirvieron de directo y preciso. I također želim da zahvalim u okviru toga i Europolu i Eurojustu koji su uspostavili dakle direktnu vezu naših ekipa. Pero que también es consecuencia de la cooperación bilateral que venimos desarrollando en los últimos años entre España y Serbia. Ali ovo je i rezultat dugogodišnje bilateralne saradnje, uspješne bilateralne saradnje Španije i Srbije. En ese sentido y en lo que respecta a la operación aludida Miticas, indicar que se localizaron 12 plantaciones indoor de marihuana. Što se tiče dakle konkretne operacije, locirano je 12 indoor plantaža marihuane. Se practicaron 19 registros en España. Obavljeno je 19 pretresa u Španiji. En las provincias de Zaragoza y Tarragona. Provincijama Zaragoza i Tarragona. 31 personas fueron detenidas en España. Španije je uhapšeno 31 lice. 5 en Serbia. 5 u Srbiji. Se incautó también, aparte de las 12 plantaciones de marihuana, una arma corta, dinero en metálico importante y se bloquearon diversas, numerosas cuentas bancarias. Također zapljenjeno oružje, novac i blokirane su brojni bankovni računi. En ese sentido también me gustaría destacar como ocurre muchas veces en este tipo de organizaciones criminales, se pudo observar cómo en las citadas plantaciones indoor de marihuana eran incluso las personas que allí estaban custodiando y realizando las labores, en ese sentido, en situaciones laborales y personales atentatorias de su dignidad. Es decir, nos podíamos encontrar o nos podemos encontrar también aunque sea en el ámbito de estas actuaciones criminales, pero también ante una trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Također, ono što smo primijetili u ovoj kriminalnoj organizaciji, da u plantažama, dakle u objektima u koje smo ušli, da su se tu nalazili ljudi, dakle čije je dostojanstvo bilo narušeno, tako da možemo da govorimo dakle, u okviru trgovine drogom i trgovinom, dakle, ljudima koji učestvuju u ovim radovima. Serbia la operación fue dirigida por la Fiscalía del Crimen Organizado. U Srbiji je ovu operaciju vodilo tužilaštvo za organizovani kriminal. Y en ese sentido quiero agradecer también la presencia en el día de hoy del fiscal jefe de la Fiscalía contra la criminalidad organizada de la República de Serbia. U tom smislu također želim da zahvalim danas na prisustvu glavnom tužiocu tužilaštva za organizovani kriminal. Esta operación, como les dije, se inició en el año 2019. Dakle, ova operacija je započela 2019. En España. U Španiji. Se vio y se observó que estaban involucrados nacionales, ciudadanos serbios. Dakle, primijetili smo da se u njoj učestvuju državljani Srbije. Y a través de Europol se conjugó la cooperación, la petición de cooperación con la República Serbia, que ha dado el resultado definitivo anteriormente aludido. I preko Europola smo uspostavili saradnju sa Srbijom, što je dakle dovelo do maločas spomenutih rezultata. Esta operación, y aunque ya a partir de 2020 se conjugó la cooperación con las autoridades serbias, la misma se vio ralentizada como casi todo tristemente por la pandemia que hemos padecido y que seguimos en ese sentido afrontando. U toku 2020. Godine, nažalost, ova operacija kao i brojne druge bila usporena zbog situacije kroz koju smo prolazili i još uvijek prolazimo. Pero, vuelvo a decir, finalmente se pudo conjugar ya a nivel judicial la conformación del equipo conjunto de investigación. Ali, kao što sam već rekao, konačno smo uspjeli da formiramo ovaj zajednički istražni tim. I se materializó lo que es las entradas y registros, incautación, en los términos ya subrayados. I tako da smo uspjeli da obavimo pretres objekata, zapljene i tako dalje.
explicar, y yo voy terminando ya, que lo de esta cooperación, un equipo conjunto de investigación, implica que, por ser así, intento ser un poco didáctico, que todo lo que se realiza en un país es como si se hubiera realizado en el otro. Es decir, tiene la misma validez procesal, la misma validez probatoria. Por eso es lo importante, vuelvo a decir, de la importancia de esta cooperación y del elemento de confianza que implica entre ambos países y, en ese sentido, entre los sistemas jurídicos. Dakle, ova vrsta kooperacije, ovi zajednički istražni timovi, ono što je važno da se podvuče je da funkcionišu tako da sve što se učini u jednoj zemlji vredi kao da se učinilo i u drugoj, dakle u procesnom smislu, u smislu snage dokaza i tako dalje, tako da ovo svjedoči o velikom povjerenju koje vlada među naše dvije zemlje. Ja esto sin duda, como he indicado, a estas cooperaciones bilaterales entre los países ayuda, vuelvo a decir, organismos multilaterales como es Europol, como es Eurojust. I naravno, kao što sam već rekao, u ovim bilateralnim saradnjama mnogo pomažu tijela kao što su Europol i Eurojust. Evidentemente hemos aprovechado también nuestra reunión de hoy para mostrar nuestro deseo de profundizar en la cooperación de lucha contra la criminalidad organizada. Naravno, iskoristili smo današnji sastanak da se obavežemo da ćemo nastaviti saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala. Contra la ciberkriminalidad, una preocupación relevante e importante en todas las sociedades. Zatim protiv cyberkriminala, koji predstavlja vrlo značajan izazov i problem u svim zemljama. El intercambio de información eficaz y eficiente. Zatim ćemo raditi na efikasnoj razmjeni informacija. Colaborar también en la formación de nuestros hombres y mujeres con intercambio de las mejores prácticas. Također ćemo sarađivati pri obuci naših pripadnika snaga bezbjednosti s razmjenom najboljih praksi. Todo en términos de profundizar y ir mejorando día a día en esa cooperación. I sve u smislu, dakle, produbljivanja i poboljšanja naše saradnje. Ministro Bulin, cuando quieras, te doy la palabra. Dajem vam riječ, kada želite. Moj uvaženi kolega je sve rekao, ja mogu da odem. Mi, compañero, ha dicho todo, mi homólogo ha dicho todo, no tengo que decir nada. Sve se slažem. Estoy de acuerdo con todo. Jasno je rečeno. Se ha expuesto de una manera muy clara. Ali kao što je opšte poznato, ja sam političar, tako da ću ipak imati šta da dodam. Pero como se sabe, yo soy político, entonces sí, añadiré alguna cosa. Želim da se zahvalim posebno mom kolegi Fernando Grande Marlasku Gomezu. Antes que nada, quiero agradecer a mi homólogo Fernando Grande Marlaska Gomez. Na ličnom doprinosu da i ova akcija bude uspešna, ali da i ovaj sastanak bude moguć. En su contribución personal para que la operación se lleve a cabo con éxito, pero también para mantener esta reunión hoy. Želim da se lično zahvalim direktoru civilne garde Kraljevine Španije, Mariji Gámez. También quiero agradecer personalmente a la directora de la Guardia Civil de España, María Gámez. I da prenesem zahvalnost pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na ovoj izvanrednoj operaciji. También transmitir el agradecimiento de los miembros del Ministerio de Interior por esta fantástica operación. Ponosni što smo zajedno radili. Estamos muy orgullosos de poder haber trabajado juntos. Hoću da se zahvalim šefu operacija Europola, gospodinu Jean-Philippe Lacouffe. También me gustaría agradecer al jefe de operaciones de Europol, señor Jean-Philippe Lacouffe. Velikom doprinosu koji je Europol dao ne samo u ovoj organizaciji zajedno sa Eurojustom, već svim ovim godinama borbe protiv organizovanog kriminala. En la gran ayuda y colaboración que nos ha proporcionado Europol junto con Eurojust, no solo en esta operación, sino en muchos años de lucha contra el crimen organizado. Činjenica da je Srbija prva zemlja van prostora Evropske unije koja ima zajednički istražni tim sa Kraljevinom Španijom, čini nas ponosnim. El hecho de que Serbia sea el primer país extracomunitario que tenga un equipo de investigación conjunto con España nos hace muy orgullosos. Ali verujem i da govori o snazi, organizovanosti
y iskrenosti srpske policije. Pero también creo que eso es, habla de la fuerza de la buena organización y de la sinceridad, lealtad de la policía serbia. Mi smo pouzdan partner. Somos un socio de confiar. I kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, borba protiv svih oblika kriminala, mi smo pouzdan partner. Cuando se trata de la lucha contra el crimen organizado, cuando se trata de la lucha de cualquier tipo de crimen, nosotros somos un socio de confianza. U zajedničkoj operaciji Miticas España. En la operación conjunta Miticas España. Zaplenjena je velika količina marihuane. Se ha incautado una gran cantidad de marihuana. Pronađen značajan broj laboratorija. Se han localizado un número importante de laboratorios. To je čak važnije od zaplenjene količine droge, jer smo ubili proizvodnju. Es incluso más importante que la droga incautada porque hemos podido parar la producción. A važnije od svega, uhapšeno je 36 ljudi. Y lo más importante, se ha detenido 36 personas. To je 36 ubica naše dece manje na slobodi. Son 36 asesinos de nuestros niños menos en libertad. Ljudi godinama neće otrovati ni jedno naše dete. Esas personas durante años no van a poder envenenar a ninguno de nuestros niños. Tome smo zahvalni zajedničkoj akciji, zajedničkoj borbi, zajedničkoj saradnji. Ti ljudi ne prave razliku između naše dece, ne trebamo ni mi da pravimo razliku. Es por ello que agradecemos tanto esa cooperación, esa operación conjunta, esta buena coordinación, porque esas personas no distinguen entre niños de uno y otro país y nosotros tampoco deberíamos. Kada ubijaju našu decu otrovom drogom, oni ne pitaju odakle su, ne pitaju kako se zovu, oni samo traže profit preko ljudske nesreće. Cuando matan a nuestros niños con las drogas, ellos no preguntan de qué país son, de dónde vienen, ellos simplemente buscan ganancias a través de desgracias ajenas. Naša dužnost je da se protiv takvih borimo. Y nuestro deber es luchar contra personas que son así. Kao ljudi osjećamo veliku satisfakciju što smo 36 probača sklonili sa naših ulica. Así que personalmente también estamos muy satisfechos por quitar a estas 36 personas de nuestras calles. Političari nisu uspeli još uvek da naprave od Evrope jedinstven kontinent bez ograda i granica. Los políticos todavía no han conseguido convertir Europa en un continente único sin fronteras y obstáculos. Ali kriminalci jesu. Pero los criminales sí lo consiguieron. Za njih nema prepreka, za njih nema granica. Za njih nema zakona. Para ellos no hay ni obstáculos, ni fronteras, ni leyes. Jedini način da im se suprotstavimo jeste da radimo kao da smo jedno. La única manera de enfrentarnos a ellos es también trabajar como uno. Uspešnost naše zajedničke akcije je dokaz da sam u pravu. Y el éxito de nuestra operación conjunta es la prueba adecuada de que tengo razón. Moj kolega i ja smo se obavezali da ćemo nastaviti sa zajedničkim aktivnostima, sa formiranjem novim istražnih timova. Mi homólogo i yo nos hemos comprometido que vamos a continuar con las actividades conjuntas, que vamos a formar otros equipos conjuntos. Da ćemo učiti jedni od drugih, deliti iskustva. Aprenderemos unos de los otros, que compartiremos experiencias. Da čak i na polju sajber kriminala i sajber bezbednosti ne smemo dozvoliti da budemo korak iza kriminalaca. También en el campo de cibercriminalidad, de ciberseguridad, no podemos permitir encontrarnos un paso detrás de los criminales. I da nastavimo da kriminal doživljavamo univerzalno, kao univerzalno zlo i pretnju, bez obzira gde se on dešava. Que tenemos que seguir viendo el crimen como una amenaza universal, como un mal universal, da igual donde concretamente ocurre. Svaki kriminalac. Svaki narkodiler koga uhapsimo u Srbiji. Cada criminal, cada narcotraficante que detenemos en Serbia. Jedan kriminalac manje koji će doći da rastura drogu u Španiji. Es un narcotraficante menos que vendrá a distribuir la droga en España. Svaki kriminalac, državljanin Republike Srbije koga vi uhapsite u Kraljevini Španiji. Cada criminal que ciudadano de República de Serbia detenido aquí en el Reino de España.
jeste jedan organizator manje koji će se vratiti u Srbiju da regrutuje neku decu da žive i umru u kriminalu. Es un organizador menos que volverá a Serbia a reclutar niños para que se hagan delitos. Na kraju hoću da se posebno zahvalim Vladi Kraljevine Španije. Luego quiero agradecer especialmente al gobierno del Reino de España. Ali i građanima Španije. Pero también a los ciudadanos de España. Prste i principijalne pozicije kada je u pitanju nepriznavanje lažne države Kosovo. Por su actitud firme en cuanto al no reconocimiento de la falso estado de Kosovo. Glas Španije nam mnogo znači. La voz de España es muy importante para nosotros. Tamo gde se on čuje, mi znamo da imamo glas prijatelja. Y ahí donde se puede oír la voz de España, nosotros sabemos que contamos con la voz de un amigo. Španija i Srbija su po mnogo čemu udaljene različite zemlje. España y Serbia son países alejados y diferentes por muchas cosas. Ali u jednom se slažemo i isti smo. Pero en una cosa estamos de acuerdo y somos iguales. Mi znamo kakvo je zlo separatizam. Nosotros sabemos qué es el mal del separatismo. Mi znamo da samo poštovanje međunarodnog prava garantuje trajni mir. Sabemos que solo el respeto al derecho internacional puede garantizar una paz duradera. Hvala še. Gracias una vez más. Tanja. ¿Vais a preguntarme? Sí, buenos días, ministro. Ministro, soy José María Rivas de Servimedia, aquí detrás. Quiero mandarle dos cuestiones al ministro español y una al ministro serbio. Al ministro español, quiero preguntarle por una decisión judicial que se ha conocido hace poco, y es la decisión de un juzgado de Madrid de suspender la ayuda que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra. Y en segundo lugar, quería preguntarle por el caso del niño este, bueno, el joven con Asperger, que fue asesinado hace una semana en un túnel de Madrid. Los colectivos de discapacidad. La primera. Sí. La primera pregunta, perdón, le decía, señor Marlaska, quería preguntarle por la reciente decisión de esta mañana de un juzgado de Madrid de suspender la ayuda a la aerolínea Plus Ultra. Y, en segundo lugar, por el asesinato la semana pasada de un joven con Asperger en un túnel de Madrid, los colectivos de la discapacidad han pedido que, digamos, que el Ministerio y la Policía se vuelquen en este crimen y yo no sé si hay algún avance al respecto. Y al ministro serbio, quiero preguntarle por su última alusión al separatismo y si cree que un referéndum de autodeterminación, en general hablando, en territorios que, digamos, que piden su independencia, es la solución para los problemas. Gracias. Dakle, imamo dva pitanja za ministra Marlasku i jedno pitanje za ministra Vulina. Prvo pitanje, dakle, da ministra Marlasku je vezano za sudsku odluku koja je danas usvojena u Madridu po povlačenju pomoći za Plus Ultra i druga vezana za ubistvo koje je danas dogodilo u jednom tunelu u Madridu. Dok za ministra Vulina pitanje je da li smatra da je u slučajevima separatizma referendum može biti rješenje, dakle, za ovaj problem. Bien, si quieres, contesto primero las dos preguntas que se me han realizado, ministro. En ese sentido, en primer lugar, ya conocéis cómo no se hacen valoraciones alguna de resoluciones judiciales. En un Estado de Derecho, las resoluciones se dictan y las resoluciones judiciales se conocen y se acatan y no hay ningún pronunciamiento a hacer al respecto. Y respecto al segundo de los hechos, todos los hechos de cualquier naturaleza criminal se investigan por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por Policía Nacional, Guardia Civil y en este caso igual. Y cuando son hechos de una gravedad manifiesta, pues con una mayor intensidad, por decirlo de alguna forma, y cuando afecta a una persona con algún tipo de discapacidad, es decir, a colectivos vulnerables, pues todavía si cabe con mayor intensidad. Es una investigación que está judicializada y en esos términos esperemos que los avances sean prontos y definitivos.
Dakle, što se tiče ova prva dva pitanja, odluke suda, mi odlukama suda ne odlučujemo, ne govorimo, ne komentarišemo ih, odluke suda su tu da se poštuju. Sa druge strane, što se tiče drugog pitanja, naravno da će snage bezbjednosti to istražiti, a naročito kada se radi o zločinu kao što je ovaj koji je vrlo ozbiljan, intenzivan i radi se o jednoj osobi sa invaliditetom i nadamo se da ćemo uskoro imati odgovor. 1999. godine, bez odluke Saveta bezbednosti, NATO pakt izvršio agresiju na moju zemlju. En el año 1999, sin el consentimiento del Consejo de Seguridad, la OTAN atacó un país soberano. To je urađeno da bi se opravdalo odcepljenje dela teritorije moje zemlje. Eso se ha hecho para justificar la separación de una parte del territorio de mi país. Niko nije pitao za referendum. Nadie preguntó por ningún referéndum. Bili smo jednostavno bombardovani. Simplemente nos bombardearon. Ja verujem da jedini način da se sačuva mir, bezuslovno poštovanje međunarodnog prava. Yo creo que la única manera de mantener la paz es un respeto incondicional del derecho internacional. Međunarodno pravo jasno definiše kako države nastaju i kako prestaju da postoje. El derecho internacional define muy claramente cómo se crean los estados y cómo dejan de existir los estados. Nažalost, kada je moja zemlja u pitanju, niko nije brinuo o međunarodnom pravu, imali smo grubu, ogoljenu silu na kraju 20. veka. Desgraciadamente, cuando se trataba de mi país, nadie acató el derecho internacional, sino nos atacaron con fuerza a finales del siglo XX. Bez obzira koliko su moćniji od nas i veći od nas, oni koji smatraju da treba da se predamo i napustimo borbu za međunarodno pravo i za celovitost Republike Srbije. Pero a pesar de lo grandes y fuertes que son todos aquellos que piensan que nosotros tenemos que abandonar la lucha por el derecho internacional y por la integridad del territorio de la República de Serbia, mi ćemo se držati međunarodnog prava. Nosotros acataremos el derecho internacional. Našeg prava da trajemo u granicama koje su granice Republike Srbije. Y de nuestro derecho de subsistir dentro de las fronteras que son las fronteras de la República de Serbia. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Vale. Buenos días, ministro. Soy Nani Escobar de Europa Press. Como usted sabe, señor Marlaska, esta noche han entrado más de 200 migrantes a Melilla. No sé si ha establecido algún contacto con el gobierno marroquí para gestionar la situación. Hay todavía miles de personas malviviendo en las calles de Ceuta y reclaman una acogida digna. Me gustaría preguntarle qué se plantea el gobierno y en qué punto está la situación con Marruecos, si nos puede hacer un diagnóstico de la situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, creo que sois conocedores de que Marruecos es un socio estratégico y realmente nuestra relación es una relación muy cercana, muy estrecha y de una cooperación intensa. En el ámbito de interior, por el que me preguntas, seguimos trabajando de una forma relevante, importante y coordinada. En la noche de hoy, como también has indicado, ha habido un salto en la valla. Quiero en este momento reconocer el trabajo importante y relevante de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los guardias civiles que están protegiendo el perímetro de nuestras fronteras. Y en ese sentido, un recuerdo a los tres guardias civiles que han sido heridos en el día de hoy y consecuencia del salto. Tenemos medios personales, medios materiales y tenemos coordinación real y efectiva para proteger nuestras fronteras. Esto no evita que sucesos como el de hoy puedan acontecer. Evidentemente, estamos en contacto directo, tanto los equipos técnicos de ambos países, con el fin de evaluar la situación y tomar las medidas necesarias y adecuadas, siempre con el ánimo de mejorar. En relación a lo que se me comenta de Ceuta, es decir, que este país, España, da una acogida digna y de protección de los derechos y libertades del conjunto de personas que hayan entrado, tanto lo hayan hecho de forma regular como, evidentemente, de forma irregular. Con lo cual, en Ceuta hay un número de personas todavía de las que entraron como consecuencia de los hechos del 17 y el 18 de mayo, pero todos ellos debidamente atendidos y todo en los términos y parámetros de respetar, como no podía ser de otro modo, la dignidad del conjunto de personas que residen de una forma u otra en nuestro país.
Dakle, pitanje se odnosilo na 200 migranata koji su ilegalno ušli u Melilju sinoć, da li se sarađuje sa Marokom, šta se radi, dakle, po tom pitanju, kao i također o 1000 migranata koji se još uvijek nalaze u Seuti kao posljedica masovnog ulaska u maju. Odgovor, dakle, Maroko je naš strateški partner, mi veoma blisko sarađujemo, a što se tiče snaga unutrašnjih poslova, dakle, mi naravno imamo koordinaciju sa marokanskom policijom, međutim, dešavaju se ponekad situacije kao što je bila ova sinoć. U tom smislu, dakle, mislim da naše snage, civilne garde i nacionalne policije vrlo adekvatno rade. Posebno bih pomenuo 3 pripadnika civilne garde koje su povrijeđene prilikom ovih operacija. I ponavljam, dakle, mi imamo i sredstva i koordinaciju i ljude, međutim, ove se situacije dešavaju. Što se tiče Seute, dakle, još uvijek to su posljedice majskog masovnog ulaska migranata, međutim, mi se držimo politike dostojanstvenog prihvata i zaštite svih prava i sloboda migranata na našoj teritoriji, bilo da su oni ušli legalno ili ilegalno, tako da možemo vam garantovati da se o njima vodi računa. Hola, ministro, buenos días. Aquí Araceli Vera para La Sexta Noticias. En primer lugar, quería preguntarle también por ese salto a la valla que se ha producido esta noche. No sé si nos podría ampliar más detalles de esa información. Y en segundo lugar, le quería preguntar por esa agresión que se produjo a un sanitario en el metro, también si tiene algún detalle más, aparte de ese pase a disposición judicial. Bueno, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Respecto al primero, son los datos que ya conocéis, un número de 236-237 personas han conseguido saltar la valla, se encuentran en el CETI de Melilla y están tomándose las medidas necesarias y precisas de tanto de identificación como de seguridad sanitaria y pasando la cuarentena necesaria y precisa como cualquier otra persona que hubiera entrado en esos términos, en territorio nacional. En ese sentido, vuelvo a decir, 3 guardias civiles, a los que reconozco su trabajo, heridos como consecuencia de los elementos peligrosos utilizados por las personas que han traspasado la valla, y en esos términos es sustancialmente. Seguimos trabajando, cooperando y protegiendo nuestras fronteras. Pero vuelvo a decir, sucesos como estos no, en algún momento, siempre no estamos a salvo de que acontezcan, incluso adoptando las máximas medidas de protección y precaución por circunstancias concretas que, como he dicho, nosotros evaluamos y estamos evaluando también con las competentes marroquíes con el fin, vuelvo a decir, de aquellos elementos que deban ser mejorados en materia de seguridad de las fronteras, pues mejorarlo en nuestros respectivos protocolos de actuación. Y respecto al segundo de los hechos, pues de nuevo referir la confianza que tenemos que tener en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que una persona de esas características, con una agresión en los términos que todos pudimos observar, fue detenido, identificado y detenido inmediatamente cuando incluso estaba, o eso es lo que se trasladó, tratando de modificar su imagen, su fisonomía física y huir de sus posibles responsabilidades. Dejemos que la instrucción continúe. Lo importante y relevante es que el supuesto autor ha sido identificado, ha sido puesto de una forma inmediata, puesto a disposición judicial y esperemos que el procedimiento se desarrolle siempre a los cauces pertinentes y con la mayor celeridad. Y un recuerdo, evidentemente, un recuerdo también en este caso quisiera hacer a la víctima, a una persona, a un sanitario, a una de esas personas que tanto debemos la sociedad española por el esfuerzo, por haber estado en primera línea y que lo que hizo es lo que debíamos hacer todos en cualquier momento, más en un servicio público. Seguía, cuando no estaba de servicio, seguía garantizando la salud de todos, exigiendo que toda persona cumpliera con esos niveles de protección que son protección para cada uno de nosotros, pero para el conjunto de la sociedad. Con lo cual, un agradecimiento expreso y desear su prontísima recuperación y que las secuelas sean las mínimas al sanitario que sufrió tal brutal agresión.